y estoy seguro de nosotros venir a adorar nuestra patrona, la Virgen de las Mercedes. Escuchamos de manera detenida cuando el nupcio Ocolo comentaba en su homilía que la Virgen de las Mercedes viene del merced, de bondad, de petición, de plegaria y de complacer la petición de las personas humildes que le imploran cualquier deseo de corazón. Hablaba también de que los padres debemos de vigilar qué está pasando con nuestros hijos, de darle mayor seguimiento y de proteger de que esa educación venga desde la parte inicial hasta la parte media y la parte superior. Nosotros nos sentimos orgullosos de que ya hemos convertido en un hábito venir por aquí a adorar a nuestra patrona, la Virgen de las Mercedes, porque entendemos que nuestro país, nuestra provincia, nuestro municipio está ávido de mucha comprensión, de mucha hermandad, de muchas bendiciones para que nuestro pueblo se encamine y se desarrolle por el sendero del progreso y el desarrollo. ¿Cuál será el futuro del PRM a nivel nacional? Bueno, el PRM es una esperanza nueva que nace, que surge, ¿verdad?, de un conflicto, y nosotros esperamos, como todos los dominicanos, que en este país hayan opciones distintas a las que representan los gobiernos actuales. Nosotros entendemos que un país sin democracia es un país que está condenado al fracaso. En nuestro país y en toda Latinoamérica hemos visto cómo los partidos han ido disminuyendo su credibilidad, y entendemos nosotros de manera coherente que la democracia partidista debe estar abierta a todos los senderos, a todos los colores, y que este país tenga varias opciones para que el que lo haga mal sea castigado y el que tenga una buena proyección y un buen compromiso se le pueda dar una oportunidad. ¿Es cierta competencia para el 2016? Bueno, yo entiendo que para los dominicanos este proceso que viene es un gran reto, porque debemos de elegir si queremos volver al pasado o si queremos algo nuevo. Y entonces tenemos nosotros que ser responsables con este gran compromiso que nos depara el futuro. Bueno, ya eso es una buena pregunta que tú formulas, y que en el camino las aguas cogerán su curso. ¿Y con quién irá aquel en el 2015 para síndico? Bueno, el pueblo dirá, nosotros siempre estaremos en el lugar preciso, sirviendo a nuestro pueblo, y el pueblo dirá qué es lo que quiere de Kelvin Cruz. Agradezco que tú estés aclamando esa moción, pero nosotros siempre estaremos de frente al pueblo para que el pueblo elija coyunturalmente qué es lo que quiere. ¿Habrá un acuerdo puntual entre el PRM y el PRD? Bueno, yo entiendo que en este proceso que viene los intereses van a unificar a muchas personas, no solamente el PRD y el PRM, sino de muchos litorales.